Vamos a partir al tiro con el horóscopo de la semana. Estamos en luna de escorpión, ¿puedo contar eso o no? Yes. Estamos en la luna de escorpión, así que no extrañarse si vamos a partir con la semana con las energías un poco raras, medias melancólicos, medios conflictivos. Es solo dos días. Conflictivos. Solo para partir, después las energías van a mejorar. O sea, somos una mala influencia para el resto de los signos. Un poco inestable, un poco inestable. Hay que decirlo. Hay que pasar con los aries. Ya, partamos con Aries. Vamos a hacer un grupito aparte, no solo con... Ya, ya. Vamos a partir con los Aries. Aries, hay que dedicarle más tiempo a la intimidad. La verdad es que los Aries vienen pasando por un minuto poco romántico. Ajá. Y dedicándole poco a la pareja. Por lo tanto, este es un minuto para volver a reencontrarse. Van a hacer más el amor, digamos. Claro. Muy bien. Claro. Van a romper un poco las estructuras, hay que romper un poco con la rutina. La verdad es que Aries es un signo rutinario, por lo tanto, por eso el consejo es romper con la rutina. Hay que ser más creativo, hay que proponer nuevas ideas y hay que agilizar que la pareja crezca. Ahora, la gente que está soltera es un buen momento para entendimientos, para presentarse a través de la comunicación. ¿Pero qué pasa si ese Aries en efecto se siente más cómodo y más seguro en su rutina? Es que la rutina está bien que pueda provocarle seguridad. De hecho, Aries es rutinario, por eso yo lo decía. Pero este es un minuto en que esta semana la relación debe crecer. Y al crecer hay que hacer cambios. Estupendo. Muy bien. Vámonos con Tauro. Tauro, esta es una semana donde debemos generar cambios en el hogar. Yo aconsejo que todos los Tauros esta semana pinten la casa o den vuelta en la pieza o pongan una planta nueva. Necesitamos renovación. Renovación de energía. La verdad es que todos los Tauros que estén en la casa se sientan más a gusto en ella. Hay un reconocimiento emocional esta semana, eso es muy importante para los Tauros, y van a comunicar todas las ganas que tienen de renovar un poco esto de la renovación, que parte por la casa, va a partir por todas las áreas de Tauro. ¿Ya? Pero el dato es modificar las energías Tauro para que se vuelvan a cargar.